Sí. Buenas tardes. Gracias por venir en nombre de la Pantera Rosa. Sin ánimo de hacer competencia a Paco Ibáñez y a Íñigo Errejón, que los tenemos por ahí también en la ciudad. Os saludamos por participar en este coloquio. Como sabréis, esta noche comienza oficialmente la campaña electoral de este año, de autonómicas y municipales, y aprovechando esa fecha, convocamos este coloquio. También con el objetivo directo de fomentar el debate crítico y autocrítico, tanto entre quienes apuestan por la senda constitucional y electoral, como entre quienes dudan, desconfían o directamente se oponen a esta opción, ¿no? Este coloquio, además, quiere dar voz o ceder el protagonismo fundamentalmente al movimiento anarquista o al movimiento de movimientos anarquistas, entendiéndolo como algo más diverso y heterogéneo de lo que se cuenta de él. Un movimiento habitualmente excluido de la escena pública durante estos días de euforia o de borrachera electoral y con frecuencia perseguido y reprimido como una fórmula estatal de construir un enemigo público que legitime la violencia del Estado y que de paso elimine cualquier alternativa al modelo convencional de participación política que fundamentalmente se sostiene a través del sistema electoral y de las instituciones del propio Estado. Vamos a escuchar en primer lugar a Carlos Massa Rondo, doctor en Historia Económica y catedrático del IES Andalán, un amigo de amigos nuestros o al menos míos del Movimiento Libertario, que nos hará una introducción histórica sobre la relación que ha guardado el anarquismo con los procesos electorales. Continuaremos con Marshall, miembro del Centro Social Anarquista La Revuelta, y que hablará sobre el concepto de vigencia de las viejas teorías políticas a propósito de si el concepto del anarquismo contra el Estado es vigente hoy en día, en un contexto donde el Estado es un ente cada vez más difuso y controlado por agentes externos, ¿no? Y también hablará si tiene sentido con ese panorama trabajar desde las instituciones para conseguir cambios políticos. Y después la idea es pues que abramos un coloquio entre todas las personas que estamos aquí, ¿no? Para eso contamos con algunas personas que participan en diversas realidades, experiencias o colectivos o proyectos que si algunos manifiestamente declarados como anarquistas, otros con un funcionamiento coherente con la trayectoria o con la pedagogía libertaria, y entre ellos pues el sindicato CNT, el Centro Social Ocupado Quique Mur, del colectivo Compa No Trabajes, desde luego el Centro Social Anarquista La Revuelta y la Federación de Estudiantes Libertarios. Y poco más, solo añadir que para nosotras pues es una alegría contribuir en un momento como este a la reflexión sobre esta cuestión y en particular pues a facilitar un encuentro, por humilde que sea, entre proyectos antiautoritarios diversos y esperamos que os sintáis pues como en vuestra casa. Entonces, bueno, gracias, Xavier, y buenas tardes a todos. Cuando me hicieron este encargo, comprendí que tenía dos dificultades. Una, que me habían pedido hacerlo en poco tiempo. Mis amigos saben que eso para mí es casi una condena. Y la segunda es que cuando empecé a pensar que efectivamente lo que tenía que hacer es establecer una relación, automáticamente me centré en el hecho de que para establecer una relación primero hay que saber de qué hablas en uno y en otro caso, cuáles son ambos interlocutores. Parece que entender lo que es un proceso electoral, más o bien poco o mucho, es fácil de hacer,
pero entender el anarquismo no es tan sencillo. Y para ver, por tanto, cómo se relaciona el anarquismo con los procesos electorales, primero hay que, no se puede soslayar, aunque no sea el caso, ¿verdad?, de lo que yo tenga que hacer aquí, sino ver, de establecer esas relaciones en el tiempo, pues entrar un poquito en el concepto de anarquismo. ¿Por qué? Porque el concepto de anarquismo, Laura Vicente, buena amiga y que ha escrito un libro interesantísimo y de reciente publicación sobre la historia del anarquismo de España, dice que es, como estáis viendo, un universo de multiplicidad poliédrica, es decir, está planteando que es una teoría y una práctica política que tiene muchas caras, que tiene muchas facetas, que posiblemente surgirán aquí y en el debate también. Pues claro, yo no me puedo entretener en eso, pero sí que creo que debo hacer mención a algunas dualidades, si no dos facetas, varias facetas, por lo menos dos, que en algunos de los extremos van a provocar prácticas distintas, o por lo menos enfrentamientos que ante el asunto del voto, de la presencia a través del sufragio en los sistemas políticos, van a ser muy determinantes. La primera dualidad, que Álvarez Junco yo creo que la define para siempre, es de origen doctrinal. Es decir, hay un anarquismo que viene del individualismo radical, que es hijo de la Ilustración, pero también del liberalismo, pero que efectivamente lo que hace es darle la vuelta al individualismo que nace con el capitalismo. El individualismo que nace con el capitalismo es un individualismo que saca a la persona del grupo, le saca de la etnia, de la familia, del clan, de la tribu, y lo deja solo ante el mercado. Evidentemente esa es la instancia con la que se crea, pero el anarquismo o los movimientos libertarios recogen la idea del individuo y la proyectan hacia la libertad, por tanto sacándola de ese corsé de mercado. Pero claro, ¿cómo hacer compatible ese individualismo radical que hace del individuo alguien autónomo, que no obedece ni manda, que no recoge de nadie nada, que no salga de su propia conciencia? ¿Cómo hacerlo compatible con una lucha social? ¿Cómo hacerlo compatible con eso que dice Bakunin, de que solo por el trabajo colectivo social ese es el único capaz de transformar? O bien que la libertad se realiza por la libertad de los otros, es decir, hay que poner de acuerdo el individuo con el todo, en este caso con todos. Hay que relacionarlo, es verdaderamente una dualidad compleja. El comunitarismo tiene una raíz casi judeocristiana y socialista, podríamos decir, y viene por tanto de una familia muy distinta de aquella otra del individualismo radical. Por otra parte, en las tácticas también hay diferencias importantes. Kropotkin en 1881 dice: creo que nos hacen falta dos organizaciones, una abierta, amplia, funcionando a la luz del día, y la otra secreta, en acción. Claro, esta secreta de acción, por ejemplo, en España, esta dualidad táctica la hemos vivido en la historia de España de una manera muy clara y está en la historia de la CNT y la FAI, o la FAI y la CNT. Una organización que se convierte en la quinta esencia, en la pureza dogmática, a veces ideológica siempre, sobre el anarquismo, y por otra parte una organización de masas que se ampara en una lucha permanente, pero sobre aspectos concretos y reivindicativos. ¿Cómo hacer posible ese anarquismo dual en los aspectos tácticos? Me interesa también, no me puedo detener en ninguna de ellas, pero creo que es interesante que las tengamos en cuenta. Creo la otra dualidad, que es la dualidad analítica. La dualidad analítica viene del hecho de que posiblemente dentro de los movimientos sociales o de izquierda, podríamos decir genéricamente, que se han generado a lo largo de la modernidad, el anarquismo es el que tiene la antropología más completa. Y eso ha pasado el tiempo, y ha pasado la prueba del tiempo. Frente al hombre exclusivamente económico, entendido como productor, en el que el marxismo prácticamente se centra y en lo que al capitalismo se parece, sin embargo, el anarquismo supo desde el principio, y creo que eso le da una virtualidad y un cuerpo en la izquierda muy importante, darse cuenta de algo que la modernidad está enfatizando, es decir, el ser humano no solamente es un ser productor,
no es el homo economicus, es un homo ludens, es un homo creativo, la dimensión humana abarca aspectos que son mucho más, que van más allá del trabajo y de la organización del trabajo y de las relaciones laborales, y eso lo ha puesto encima de la mesa el anarquismo, y el tiempo le ha dado la razón. Pero claro, cuando me voy a encontrar la teoría política, entonces me encuentro una teoría política en el anarquismo en muchas ocasiones escueta, minimalista, si me permitís, un poco ingenua, por su propia naturaleza muchas veces inconsistente, tácticamente no muy bien recogida, porque claro, de repente te encuentras con que lo mismo que hacía con la armonía natural del mercado Adam Smith, pues la teoría política anarquista te empieza a defender que todo se organizará cuando la ley sea sustituida por la ciencia y la ciencia cree una especie de armonía universal. Claro, cantidad de preguntas como cómo, dónde, cuándo, de qué manera se hace eso, quedan sin resolver. Una última dualidad sobre la que no voy a insistir porque es simplemente caricatura, es la que la historiografía y muchas personas que desconocen el anarquismo proyectan sobre él, y que va desde la heroización casi con creaciones de santos laicos y de martirios de magníficos anarquistas entregados, trabajadores y tal, que algunos los hay, algunos acabo de estudiarlos yo hace poco y verdaderamente los reconozco como tal, pero algunas otras memorias pues son verdaderamente ocultaciones de realidades, ¿verdad? A ese otro que te presenta el anarquismo pegado a la bomba, a la granada y tal, y al terrorismo sin par. Bueno, no, esta dualidad yo creo que no merece mucho tratamiento, pero sí que debería, con el movimiento libertario en un momento determinado, debería saber cómo se ha proyectado, cómo se proyecta el anarquismo hacia el exterior en una sociedad de masas. Pero, en fin, la cuestión es que estas dualidades, que a veces provocan tensiones entre individuo y colectividad, entre antropología compleja y teoría analítica sencilla, entre táctica, voy a decir leninista, pero en fin, de grupo reducido, consciente y de vanguardia, y por otra parte de organización de masas, todas esas dualidades crean tensiones muy fuertes que a veces se subsumen en la práctica y otras se acusan en la práctica. A veces quedan diluidas por la praxis, en el taller, en la fábrica, en la escuela, cuando se trata de hacer una insurrección o cuando se trata de hacer una actividad propagandística, y otras, sin embargo, estallan. Y por eso creo que era oportuno plantear esa dualidad. Se concreta en 147 años de historia, que no es nada, y es mucho, pero que quiero poner esa cifra porque coincide en buena medida con el tiempo que podríamos dar los historiadores a la modernidad. Y le va a hacer, por tanto, ser coetáneo de aspectos que le influyen notablemente. En España se produce una particularidad que no se da más que en parte en Suecia y en parte en Argentina, y es que está asociado el anarquismo a un movimiento de masas de una fuerza tremenda, sobre todo en el periodo de entreguerras. El 16-21 y el 31-37 creo que son momentos importantísimos para la historia del movimiento obrero y en concreto para la historia de la CNT. Y después hay cifras sobre las que no voy a insistir, ¿verdad? El 68, cuando nace y se crea aquí la asociación de la AIT por parte de Fanelli, 1910, que es una fecha importante en la historia del anarquismo español, que es la creación de la CNT, como será la del 27, la creación de la FAI, 16-21 y 31-37 como los dos picos de anarquismo unido a un movimiento de masas, y después ya sabéis que el anarquismo comparte el desastre con el que se vive el franquismo, pero especialmente castigado, y de él va a salir pues con dificultades. Recuerdo ese mitin de 1977, creo que era en San Juan de los Reyes, en el que Federica Montseny volvía a dirigirse a las personas de la CNT, que se contaban, según los organizadores, por 300.000 personas, y que hacían pensar que después de las cárceles y del desierto franquista, el anarquismo iba a tener una fuerza tremenda. Eso no ha cuajado, eso no ha sido así, eso es así, vamos, y eso hay que aceptarlo, y supongo que en el debate pues trataremos, si acaso, o trataréis sobre ese asunto. Me centro ahora sobre el aspecto que relaciona anarquismo con voto.
Creo que el aspecto que relaciona el anarquismo con la votación, con el sufragio, con la participación o no en el juego parlamentario, sin duda alguna se deriva del concepto de libertad, que creo que es angular, creo que es la clave del pensamiento anarquista. El pensamiento anarquista se fundamenta en el concepto de libertad, el concepto de libertad entendido en un sentido absoluto, o sea, pero entendido también en un sentido individual. Es la libertad de conciencia y de voluntad. Es también la libertad del desarrollo de las facultades humanas. Y en negativo, es la lucha contra todo aquello que la limita, contra todo aquello que va contra esa libertad. E indudablemente va contra esa libertad el absoluto, entendiendo el absoluto todo. O sea, estoy hablando del padre, de la tradición, estoy hablando de la patria, estoy hablando de la nación, estoy hablando de Dios, estoy hablando del Estado. Y particularmente del Estado. Y particularmente del Estado, porque entonces el Estado se convierte como un usurpador, como un Frankenstein, como una criatura brutal, que te vacía, te hurta y te quita prácticamente toda la libertad. No creo haber encontrado en el pensamiento anarquista un texto más cargado de calificativos certeros sobre lo que puede ser un gobierno. Y el gobierno como Drácula, como sangría de la libertad individual. No los voy a leer, pero tomad nota. Vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado. O sea, el gobierno es simplemente la limitación de la libertad. Cuando ese gobierno, que es la excrecencia del Estado, podríamos decir, te pide el voto, entonces el pensamiento anarquista en ese sentido es muy claro. Bueno, el voto es una mentira, el voto es una ñagaza, el voto es una falsa ilusión, el voto es un engaño, porque supone una dimisión del poder del individuo y de su libertad. Y esa dimisión no se puede consentir, porque es una dejación, en la medida que si yo doy el poder a otro, me quedo sin él. Y al no estar yo enseñoreado de mi poder particular, yo he perdido mi libertad y mi capacidad como individuo. Es interesante este punto del sufragio, que nos relaciona entonces, como se me pedía, anarquismo con sufragio, con parlamentarismo, porque yo creo que marca las lindes del movimiento libertario dentro del movimiento de la izquierda. Es decir, tú ves en perspectiva histórica, en estos 150 años, el movimiento anarquista y lo sitúas claramente en la extrema izquierda. Lo sitúas en la extrema izquierda compartiendo con ella muchas cosas. El ateísmo, el internacionalismo, el pacifismo, el anticlericalismo, en algunos y con algunos el colectivismo, el republicanismo, por supuesto. Bien, pero el anarquismo va más allá. Y el anarquismo a eso le suma el antipoliticismo. Claro, la acción directa, que está ligada con la participación, que si ya no es electoral, tiene que ser otra, y el colectivismo, que le uniría en parte con el movimiento marxista. Con lo cual me quedo casi como con seña de identidad dentro de esa extrema izquierda con el antipoliticismo. Evidentemente el anarquismo ha tenido que comprender que esta posición, que tiene, como veis, sus fundamentos teóricos y su legitimidad, le puede acercar a las masas, pero en todo caso le separa de cualquier otra organización, porque hace inviable el pacto con cualquier partido, en la medida que el partido representa todo aquello que el anarquismo dice que es un proceso de doma o un proceso de dejación. Con lo cual, el anarquismo, fijaros, está colocado siempre en la historia en una situación un poco aporética. O gana por goleada o pierde todo, porque no hay posibilidad de pacto. Y esto yo creo que en la historia se ha visto muchas veces. Situado en la extrema izquierda, pero sin poder pactar con ella, en la medida que la otra izquierda se plantea siempre vías a través de partidos o a través de organizaciones que de un modo u otro participan en un esquema representativo. Este sistema doctrinal además se da junto a dos líneas paralelas que genera la modernidad, dos líneas que se mueven en paralelo, una y que se mueven en estos 147 años, en paralelo
al anarquismo. ¿Qué es? ¿Qué son? El nacimiento del Estado, por un lado, y el nacimiento de un Estado liberal guión democrático. Voy a explicar eso un poquito porque yo creo que lo merece. Creemos, mirad a mis chicos en el instituto, Andarán, donde trabajo, una de las cosas que más nos cuesta explicar a nuestros compañeros de historia es que las cosas tienen historia, porque los críos son chiquitinos y se creen que las cosas están porque estaban y estuvieron siempre, ¿vale? Entonces les cuesta mucho cuando dices, oye, nació el individuo, coño, el individuo habrá nacido siempre. No, es que el amor, tal como se entiende, matrimoniado y tal, tiene historia en el tiempo, antes no existió. Bueno, pues tampoco existió el Estado. ¿Cómo? ¿El Estado ha estado siempre? No, el Estado es un invento, es un artefacto político inventado en torno al siglo XV, pero que tiene una revitalización tremenda en el XIX, cuando se asocia a la nación. Es decir, había una vez un Estado, entendiendo por él un órgano coactivo de poder, que controlaba un territorio, que controlaba a esa población que estaba en ese territorio, a la que a la vez le suministraba de una administración, de un ejército y de una red de impuestos. Eso está desde el siglo XV, pero por otra parte, en el siglo XIX se plantea la reivindicación de la pertenencia a un pueblo, es decir, yo me ligo al nosotros a través de una ideología del territorio, y lo que hago es unir en una especie de ayuntamiento, de boda, de casorio, la idea nacional con la idea de Estado, y surge el Estado-Nación. Queridos amigos, el Estado-Nación es uno de los artefactos políticos de más virtualidad en toda la modernidad, no solamente en el XIX, en el siglo XX. Muchas veces olvidamos que el siglo XX empieza con 40 estados, 42 más en particular, y termina con 202. Luego el Estado tiene una fuerza y una vigencia extraordinaria. Y el Estado es un artefacto que ha respondido muy bien a los intereses de las élites. Y lo siguen comprando, claro, está en el supermercado, colocado, como dicen esto, en las zonas de venta donde la gente lo compra, ¿no? Los catalanes me parece que van locos buscando un Estado, y los vascos también, y todo el mundo quiere un Estado para sí, ¿no? El colmo del anarquista, ¿no? Ser antiestatista y que el Estado crezca tanto. Creció a su lado. Os formulo una pregunta que no voy a contestar. ¿No será el anarquismo una respuesta precisamente a esa vigencia, a esa pujanza del nacimiento del Estado? Pero por otra parte, y en paralelo, como os pongo ahí, hay un ese Estado empieza a buscar fórmulas, sobre todo en el viejo continente, para controlar a las masas y a la población, implicándolas con él. Porque claro, está el Estado autoritario y absolutista que a nadie necesita y a nadie busca, más que para meterlo en la cárcel. Pero después está el Estado liberal que te busca, que va por ti y que te dice, tú puedes participar, como las empresas estas americanas, que dice, tú eres de los míos porque eres accionista, ¿me entiendes? Tienes una acción de un euro, yo tengo acciones de 1.000 millones de euros, pero tú y yo somos de la misma sociedad. Pues esto es igual. El Estado liberal te busca a través del sufragio. Bien, sobre eso, por cierto, desde la historia también hay fascinantes, podríamos decir, encuentros, apenas que estudias un poco. Por ejemplo, todos tenemos la noción de que la Revolución Francesa fue un avance en la historia de la libertad de la humanidad, y a lo mejor no nos equivocamos. Formuló la libertad, la igualdad, la fraternidad, acabó con el absolutismo e impuso un sistema de sufragio. Sí, sufragio censitario. Constitución de 1791, podía votar el 4% de la población. Díganme ustedes la participación política que eso supone. La Constitución de 1795 refuerza esa misma posición, de que solamente vote el 4% de la población. Y así va a seguir el liberalismo. O sea, el liberalismo nunca pretendió ser un sistema electoral y de participación, más que la burguesía, cuando no la nobleza a la que había desplazado, tuviera participación política, pero negaba los derechos políticos de todos los demás. Es más, lo digo para aquellos que reclaman liberales y nos hacen olvidar la historia. El liberalismo nace excluyendo al esclavo,
excluyendo a la mujer, que es el 50% de la población, excluyendo al joven que osara tener más de 20, que menos de 25 años, y por supuesto excluyendo a toda la masa trabajadora que no podía decidir, porque se decía que el que no tiene propiedad no tiene derechos políticos. Eso es lo que le pide el cuerpo a la burguesía cuando monta la Revolución Francesa. Bien es verdad que cuando esa sociedad se hizo más compleja, estoy hablando del viejo continente solo, esa sociedad se hizo más compleja, el movimiento liberal se hizo, no el movimiento liberal, nació un movimiento democrático que unía pequeña burguesía y masas populares y que reclamaba dos cosas que son fundamentales, que son el servicio, digamos, público y gratuito de enseñanza, en primer lugar, y el sufragio universal, masculino aún, no lo olvidemos, en segunda instancia. Fue el movimiento obrero organizado el que consiguió el sufragio universal. El liberalismo no lo quería. Pero cuando vieron un movimiento obrero organizado y vieron las orejas al lobo, ese mismo viejo continente se trucó a base de liberalismo y de democratismo en imperialismo. Y nos encontramos en 1880 con que las élites, bien por vía autoritaria o bien por vía de sufragio, seguían ocupando el poder con el desprecio total de la mayoría de la población. Y es entonces cuando empiezan a surgir movimientos de masas. Movimientos de masas que critican la democracia por falseada, no ya el liberalismo que se critica solo, y aparecen respuestas, digamos, extremas. El leninismo por un lado, el fascismo por otro, ya he pasado de siglo, y el anarquismo, que está allí también como respuesta a una democracia que era frustrada. Claro, si esto lo centramos en España, pues los tintes son un poco más, llegan a ser hasta, como diría, hasta una farsa, porque el liberalismo español es un liberalismo pacato y que genera un Estado que no es más que un Estado extractor. O sea, el liberalismo español se convierte en un Estado que te reclama para ir a las quintas, para ir a la guerra, y que te saca impuestos. Y después no pone un duro para hacer una reforma social. Con lo cual, la democracia en España es muy difícil que crezca, porque no había dinero para que el Estado pudiera salir al paso para contentar medianamente a las capas populares. Y entonces, claro, todo lo que os estaba diciendo, todas esas contradicciones que se plantean del anarquismo moviéndose entre un Estado creciente que busca su legitimación a través de los votos, en España se cae. Eso, por cierto, explicaría por qué posiciones antipolíticas como la CNT crecen en España con mucho más vigor que en otros sitios. Porque nuestro liberalismo es, claro, ¿qué deciros de un liberalismo que se realiza sobre la base de tres guerras civiles en el siglo XIX y que comienza en la Constitución de Cádiz con una guerra invasora? ¿O qué deciros después de un liberalismo español que parece que llega al sufragio universal y que automáticamente que hace una ley, esa ley se la mete, no digo dónde, y empieza a practicar caciquismos y encasillados de manera que nadie elegía libremente? Me he entretenido, y no lo voy a hacer el recorrido, porque no sé cómo voy de tiempo, pero creo que estoy ya finalizando. Me he entretenido y os lo he puesto allí en rojo para que veáis que, claro, esto de la historia del liberalismo español, pues claro, deja mucho que desear. Esos porcentajes que tenéis en rojo son la gente que podía votar durante el siglo XIX. Y resulta que en la Constitución de Cádiz solamente podía ser elegible el que tuviera una renta proporcionada de bienes propios. Es decir, tú votabas si estabas en un censo, si no, no. Si eras varón, si eras mayor y si eras propietario. Eso la Constitución de Cádiz, que nos pone a todos muy contentos, ¿no? El Estatuto Real es un 0,15% de la población el que puede votar. Un 4,32% en el 37%. Pero, en fin, no lo voy a recorrer. Simplemente, por cierto, me voy a fijar en aspectos que los libros de texto subrayan en negrita, como lo he puesto aquí. La gloriosa, 1869, una revolución que acaba con Isabel II e impone una constitución teóricamente democrática. Bueno, podía votar el 24% de la población.
El 24%, porque la vecindad había de demostrarse en el padrón, con lo cual solamente los padres de familia podían votar. En la Primera República, esto por cierto os confieso que ha sido preparándolo y sorpresa para mí. Yo creía que en la Primera República podía votar el copón de gente, resulta que es el 27%. Bueno, y en 1890 se inventan que tenemos sufragio universal. El 25% masculino, el 25% de la población puede votar. Ahí está la farsa, casi la pandereta, el juego de pandería, el carnaval que es capaz de, que monta la restauración, por la cual, a través del encasillado y el caciquismo, que no voy a entrar en él, pues pervierte todos los resultados electorales. De manera que si voy a una conclusión, resulta que en España en 200 años, aparte del sistema democrático que tenemos ahora, en España no se ha podido votar de verdad más que en las elecciones del 33 y en las elecciones del 36. Es decir, dentro de la República, cuando al sufragio universal masculino quedaba un 26,3% de votantes, se le sumó en la Constitución el artículo 36, que incluía el derecho al voto de las mujeres. Y ahí fue precisamente donde el anarquismo se encontró con graves problemas internos. No es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad, porque es cuando tuvieron el derecho a votar y cuando se vio que ese derecho al voto podía fraguar, cuando el anarquismo se vuelve a plantear si su antipoliticismo es o no virtual, tiene o no sentido. Si a esos ingredientes le colocáis una guerra, y la pregunta que hay que plantearse es, ¿merece la pena ganar una guerra que no suponga haber triunfado y hecho una revolución? ¿Hay que apoyar una república burguesa frente al fascismo? Claro, entonces nos encontramos con las posiciones que uno se encuentra en la república, que es una sociedad rota y tensa, sí, pero es que es un anarquismo muy dividido. No fue cualquiera el señor Pestaña que creó un partido en el año 32 y que se presentó a las elecciones y terminó siendo diputado. No era ningún mindungui. Pero claro, si ves la escisión entre sindicalistas, anarcosindicalistas, colectivistas, podríamos decir, los que se llamaban sindicalistas puros, los anarquistas anarquistas de la FAI, los que querían la vía terrorista, no terrorista, insurreccional y revolucionaria, los que planteaban que había que participar, y para colmo de fiesta, comienza la guerra y te encuentras en noviembre y antes en septiembre, la participación de un anarquista en la Generalitat en el 36 y no de cualquiera dentro del movimiento sindical, estoy hablando de Federica Montseny o de García Oliver, o sea, estoy hablando de personas que habían mantenido durante todo el proceso republicano una posición muy pura, podríamos decir, y doctrinal con respecto al voto, pues claro, el panorama que se nos dibuja no es fácil. Pero vístolo en perspectiva histórica, parece lógico, ¿no? Yo le decía el otro día a un amigo, digo, me estoy preparando esto. Digo, y a veces me recuerda la relación entre el anarquismo y el voto, me recuerda a esas veces en las que, en una ocasión que Dios no lo quiera para ustedes, pues le deja una novia, ¿no? Y entonces, pues claro, la novia tu pareja te deja y entonces entras en una especie de depresión y de angustia tremenda. Y al paso del tiempo empiezas a pensar, pues bueno, pues tampoco merecía tanto la pena. Y a continuación vas y dices, no la dejé yo, ¿no? Y entonces, ¿no le pasará al anarquismo con el voto en la historia de España un poco lo mismo? Es decir, no habrá habido en buena medida, no es que el anarquismo se haya alejado del voto, sino que el voto se había alejado de la población hace mucho tiempo. Y cuando el voto se acerca y verdaderamente tiene alguna virtualidad política, entonces el lío se organiza y las divisiones se plantean y esas formas unidireccionales de plantear desde una pureza doctrinal la abstención activa, por ejemplo, pues se resquebrajan, ¿verdad? En fin, no lo sé, yo simplemente esto lo apunto como hipótesis. Entonces, bueno, tendría algunas cosas más que decir, pero no lo voy a hacer, porque son ustedes los que tienen que hablar y entrar en el debate
y bueno, y gracias por escuchar. Bueno, pues buenas tardes. Porque estuvimos hablando del pasado de los espacios sociales ocupados. Lo que me gustaría aquí es plantear, luego claro, en el debate ya me gustaría entrar un poco más a fondo del tema, ¿no? La importancia de, ¿no?, en el cuestionamiento del todo que hacemos alguna gente desde el anarquismo y que, bueno, pues que precisamente en ese cuestionamiento lo primero que me gustaría dejar claro, que en mi opinión abstenerse, la abstención sea activa o pasiva, que de esa hay un montón de... ninguna religión, no es ningún hecho religioso, no es ningún dogma de fe, ni debería ser. Pero pienso que si algo no es un dogma de fe y nos lo están vendiendo como tal, es el voto. Realmente considero que las elecciones ahora mismo, bueno, pues parece que nos ha entrado un repentino, ha entrado en los movimientos sociales. Voy a hablar, ahora me voy a un estadio mucho más amplio, que es el de los movimientos sociales, que es ese ente ecléctico donde hay un montón de gente organizada y que pretende una transformación social de una forma u otra, pues bueno, nos ha entrado como una especie de furor repentino por el voto, por el hecho electoral. No sé si ese furor responde a que verdaderamente vemos que los movimientos sociales estamos tan pobrecitos, somos tan poquita cosa y verdaderamente hay tan poca gente organizada en esos transformadores que pretendemos explorar nuevas vías y terminamos explorando la que parece más fácil, entrecomillaré lo de fácil y lo dejo ahí como pregunta. Y luego sobre todo me gustaría, de cada cosa que voy diciendo, me gustaría que bueno, que saliera una serie de... yo voy a plantear una pregunta y bueno, luego ya cada uno que la responda, ¿no? Y me gustaría pensar que esto no nos está debilitando a los movimientos sociales, pero me gustaría también plantear la pregunta de si verdaderamente estamos tanto no, ya he dicho que esto no es ningún dogma de fe y se llena ese congreso. Bueno, mucha, un grupito, pero al hilo de esto es un poco lo que es repensar una serie de cosas, ¿no? Y es un poco lo que ha dicho Xavi que me gustaría decir de un principio. Y es repensar los conceptos base por los que nacen las ideologías o los idearios, yo prefiero idearios, ideas, ideología suena como muy cerrado, que nacen en torno al siglo XIX, un poco las que nacen en torno al romanticismo, pues lo que sería el marxismo, el anarquismo y todas las variantes que han tenido a posteriori, ¿no? Como todos los, digamos, todos los enemigos que nos habíamos fijado en aquel entonces,
que eran perfectamente válidos para, bueno, pues cuando vino, cuando conforme fue evolucionando la historia, por supuesto, a propósito de lo que ha dicho Carlos, por supuesto en los años 30, en los grandes años del caciquismo, por supuesto durante el franquismo, durante todos los procesos autárquicos, pero sin embargo, ¿cómo? La realidad del neoliberalismo, del pensamiento político que un poco que nace con el capitalismo más clásico de Adam Smith, ha ido evolucionando y ahora mismo nos encontramos con una realidad que, bueno, pues un poco parafraseando al filósofo, es una realidad líquida, es una realidad donde las fronteras son mucho más difusas, donde en estos momentos las instituciones económicas están muy por encima de los estados y de hecho supeditan a esos estados, hasta el punto de que, bueno, de que lo estamos viendo, ¿no? En estos momentos, toda esta célebre crisis económica, digamos que está habiendo un manejo de hilos por parte de instituciones a las que no tenemos ninguna capacidad de elegir, o sea, y que son menos incluso que ese 4% que estaba nombrando Carlos, o sea, una serie de instituciones tipo FMI, Banco Mundial, sobre las que no tenemos ninguna capacidad de decisión, ninguna capacidad de trabajo concreto, la gente de a pie, en ellas directamente, institucionalmente. Entonces, en esa realidad de instituciones por encima de los estados, de instituciones reales, con poder muy real, y que de hecho llegan los estados a estar supeditadas totalmente a ellas, verdaderamente la pregunta sería, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué capacidad tenemos para intervenir? ¿Podemos realmente intervenir desde las instituciones para, digamos, cambiar esa realidad? Por otro lado, un poco volviendo a la pregunta del principio, debilitar los movimientos que se mueven en las calles, los movimientos que son contestatarios y los movimientos que vamos haciendo sociedad, debilitarlos porque nos enfocamos demasiado hacia otras cosas, o pienso que nos estamos enfocando demasiado hacia otras cosas, no convierte precisamente esa debilidad, no retroalimenta unos movimientos más pequeños, más ínfimos, más minoritarios, más elitistas, y al mismo tiempo, porque sí, un movimiento pequeño tiende a ser un movimiento elitista, y al mismo tiempo, pretendiendo hacernos más populares para llegar más a la gente, no terminamos descafeinando, rebajando nuestro discurso. Esa es una de las cuestiones que a mí me parece, bueno, me parece fundamental, sobre todo porque, aludiendo un poco al pasado, yo no soy historiador, no es mi formación, desde luego, yo pienso que el pasado, por lo poquito o mucho que he podido leer, nos enseña toda una serie de valiosas lecciones, ¿no? Y sobre todo, para mí, la lección más valiosa, que no solo emana del anarquismo, sino de muchos otros movimientos, es que cuando han ido funcionando esos movimientos es porque nunca se ha renunciado a la calle. Si bien es cierto que, por ejemplo, evidentemente hubo ministros anarquistas, eso es algo evidente, ha habido anarquistas participando en las instituciones de muchas maneras, sin embargo, cuando esos movimientos han conseguido convertirse en movimientos de masas, no han sido precisamente por las vías electorales, ¿no? Y es un poco bueno, como que sigo pensando que el concepto de acción directa, del trabajo directo con la calle y con las personas, y sobre todo de cuestionamiento absoluto, es la vía que pienso más podría funcionar. Ya digo, yo lanzo ideas al aire, no pretendo lanzar así grandes conclusiones. Por otro lado, yo pienso que si no tenemos la calle, si la gente no estamos haciendo espacios sociales, pues es bastante, en mi opinión, es bastante irrelevante que tengamos puestos en el poder. Al hilo de esto, una de las cosas que se está planteando ahora mucho es, sobre todo, pues bueno, con la aparición de los movimientos, digamos, de Ganemos, como Zaragoza en Común, por poner el ejemplo que podríamos tener aquí más cerquita, es un poco con el trabajo sobre el municipio, sobre el municipalismo. Pero ahora bien, yendo a un anarquista que se llama Murray Bookchin, se llamaba, que ya se murió, que, bueno, pues que planteaba la intervención en el municipio como intervención siguiente, como hecho de superación de lo meramente individual, como la creación de estructura comunal, decir que Murray Bookchin, en su libro Municipalismo Libertario, sí que llega a plantear que podía haber vías electorales. Pero claro, también partía de un concepto que era, digamos, el volver pequeñitas las ciudades. ¿Hasta qué punto el concepto de ciudad tal y como lo entendemos hoy en día, y aquí dejo planteada otra pregunta, el concepto de una ciudad como Zaragoza, donde probablemente FCC tiene más fuerza que cualquier concejal, o que incluso que todos los juntos,
por decirlo de alguna manera, hasta qué punto eso puede haber una vía de intervención municipal que parta de las instituciones y no parta realmente de la base y no cuestione todo. En unas ciudades, en el concepto de ciudad capitalista, de metrópoli capitalista, que eso ya podemos entrar luego un poco en el debate, que ha superado con mucho al concepto de urbe que teníamos, pues bueno, de la urbe, un poco del concepto urbanístico que nace a lo mejor del medievo, pero bueno, que podría ajustarse al siglo XIX, pues bueno, ahora tenemos las ciudades ya concebidas como hechos concretos de producción, entregadas totalmente al neoliberalismo. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Zaragoza, una ciudad entregada totalmente a la logística y al almacenamiento, bueno, pues como todas estas estructuras de las que hablaba al principio, que superan los hechos institucionales, que superan el Estado, cómo controlar nuestras ciudades, cómo podemos trabajar verdaderamente, si no planteamos un cuestionamiento en la calle. ¿Cómo puede ir ese cuestionamiento en la calle? Porque alguna respuesta tengo que dar alguna vez. Pues bueno, yo creo que, en primer lugar, para mí se han ido perdiendo, se han ido desfortaleciendo una serie de... Desfortaleciendo, no sé si existe esa palabra, pero bueno, da igual. Se ha ido un poco perdiendo la base de lo que fueron muchos movimientos sociales que nacen precisamente en la transición, incluso en pleno franquismo, como fue, por ejemplo, el movimiento vecinal. Movimientos que precisamente si han ido perdiendo, yo mismo estoy en una asociación vecinal también, si han ido perdiendo mucha parte de su fuelle, ha sido por su institucionalización, por su pesebrismo, porque han ido incorporándose como una parte más del engranaje del poder, han sido vaciadas desde ese mismo poder. Un poco como también le sucedió en su momento a muchos otros movimientos sociales, al igual que hay, pues yo qué sé, que hay un feminismo cuestionador, crítico, pero también un feminismo institucional, que es poderosísimo y que vació buena parte del discurso feminista, por poner un ejemplo. O hay un ecologismo de mercadillo, no estoy metiéndome con los mercadillos ecológicos, o sea, pero sino otro tipo de, pues un ecologismo de negocio verde, que es evidente, y que ha vació la esencia de los movimientos ecologistas desde dentro. Un ecologismo, pues que, bueno, estos son simplemente puros ejemplos. Yo he ideas de que, bueno, de que para mí, un movimiento que no parte de la base, un movimiento que parte solo del concepto del voto tal y como está concebido hoy en día, no tiene mucho sentido. Y vamos a ese concepto del voto. En mi opinión, esto de pensar mucho, de reflexionar, no está muy de moda. Estamos muy metidos. Y bueno, y aquí le voy a meter un poco de cera a Podemos. Bueno, Podemos para mí es el ejemplo perfecto de pensamiento Twitter. El pensamiento con una serie de, pues el a las elecciones puede conseguir un efecto muy, en mi opinión, indeseable. Y es que, claro, la gente verdaderamente identifica con que el voto es la única vía de participación y el voto es una suerte de santo grial que transforma la realidad. ¿El voto transforma la realidad? Puede ser. O sea, yo no digo
día, gracias, la ideología dominante hoy en día, desde el punto de vista de los estados, más que el neoliberalismo, podríamos llamarla el lobismo, el ejercicio de los grupos de poder. Con lo cual, pienso que el concepto de Estado también ha quedado muy superado. Y por eso mismo, esa es una de las, creo, de las lacras de lo flojito que se ha quedado el discurso transformador, el discurso revolucionario. Y claro, por otro lado, también si pretendemos adaptar demasiado nuestro discurso, si pretendemos que nuestro discurso no quede demasiado revolucionario, pretendemos un poco, digamos, descafeinar, no lanzar, cambiar un poco estéticamente, formalmente y teóricamente el corpus teórico de los movimientos transformadores a base de quitarles partes, por decirlo de alguna forma, corremos el riesgo de que si flojeamos en nuestro discurso, y aquí viene otra pregunta, no estamos descafeinando nuestras ideas, no estamos vendiendo una moto que no nos creemos hasta cierto punto. Eso hablo cuando yo mismo, pues evidentemente, pretendo hacer mi discurso asequible para la gente. Pero muchas veces no estamos directamente reformando, directamente no atreviéndonos a llamar las cosas por su nombre. No sé, por ejemplo, también una de las cosas que a mí me plantea, porque ahora parece bastante evidente, que gente vinculada a movimientos sociales, que gente que está en la extrema izquierda, va a tocar poder. A mí lo que me preocupa es qué margen nos deja el ejercicio de lo que se llama la realpolitik. No sé, yo soy consciente de que evidentemente quién se va a atrever a decir, pues a lo mejor es que no tendría que haber ejércitos. ¿Alguien se va a atrever a decir eso en un parlamento? ¿Alguien se va a atrever a decirlo? No sé. Un cuestionamiento, quiero decir, complejo de la realidad. Y luego, claro, si una vez que conseguimos asaltar esos cielos, como dice un poco el título de la charla, conseguimos transformar, pongamos, inmediatamente un 1% de la realidad, ¿habrá merecido la pena el esfuerzo? Yo lo que vengo es un poco, pues eso, aquí vengo de toca narices, por decirlo de alguna forma, ¿no? A dejar un poco abierto el debate. Y por otro lado, también lo que se me plantea en este tema es, bueno, el poder es una cosa que... Yo he escrito aquí la frase que no sé si me entenderá la gente. En el poder hace mucho frío. O sea, en el poder, por C o por B, todos hemos tenido relación con gente que está tocando poder, que está en puestos de representatividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con este tema, y sobre todo a raíz de que no hace mucho tuvimos una asamblea en la que nos costó grandes discusiones en uno de mis ámbitos, ¿no? ¿Perdemos a individuos válidos? ¿Estamos perdiendo gente? Porque, por un lado, por nuestros propios dogmas de fe, no lo niego, o sea, por nuestra propia, porque no estamos dispuestos a trabajar con las instituciones e instintivamente, si hasta mi madre, que no tiene ninguna formación política, desconfía de las instituciones, ¿cómo no voy a desconfiar yo, que las conozco a fondo? Pues evidentemente, si tendemos a desconfiar de lo institucional, estaremos quemando, estaremos perdiendo a gente que con un trabajo de calle, que con un trabajo social, podría estar llevando a cabo una labor mucho más válida, una labor que puede ser desde incentivar un espacio social como este en el que estamos. A mí igual me parece más interesante que vengan 200 personas a la Pantera Rosa a plantearse aspectos de la realidad y que luego eso lo transformen en su vida cotidiana, que hagan pequeñas cositas, que esas 200 personas voten en unas elecciones que, por un lado, yo muchas veces planteo, debido a que se ha ido cambiando todo de tal manera, a que se ha ido superando los mecanismos que se dieron en la transición democrática también, y un poco lo que siente un montón de gente, lo que le dice las tripas es, a lo mejor las elecciones no solo no se están convirtiendo en algo a combatir o a cuestionar, sino que simplemente se están convirtiendo en irrelevantes, porque en estos momentos la realidad es tan líquida, funciona de tal manera que es absolutamente irrelevante quién ocupa los puestos institucionales. Y a propósito de esto, no voy a intervenir más, que he dicho que solo iba a hablar 10 minutos y me parece que ya me estoy pasando, pero bueno, decir que bueno, que sí que ha habido gente que ha ido planteando desde hace mucho tiempo, pues digamos, vías intermedias, vías en las que dicen, bueno, no tenemos por qué renunciar pues a determinadas cosas. A ver, podemos estar en hechos
perfectamente que encajarían dentro de lo institucional. Hay banca ética de verdad, no como los de Tríodos. Habría que cuestionar mucho sobre cómo organizamos nuestra economía. Pero bueno, podemos hacer un montón de cosas y hay gente que ya ha trabajado sobre esto. Por ejemplo, hay un libro de Takis Fotopoulos, que Grecia está muy de moda, que se llama Democracia Inclusiva, donde bueno, pues ya hace 15 años este señor estaba planteando que, bueno, que sí que hay vías de trabajo en los márgenes del Estado, y bueno, que se pueden hacer cosas, pero que no necesariamente tenemos por qué estar en las instituciones. Y sobre todo podemos hacer cosas lo bastante atractivas como para que digamos, la gente de a pie se atreva a cuestionar lo existente, de una o de muchas maneras. También, por ejemplo, al hilo de este tema, tuvimos hace poco, y aquí hay un libro que habla sobre el anarquismo, los anarquistas en el movimiento Occupy Wall Street, que, bueno, pues un movimiento que estuvo en Nueva York, y cómo un movimiento como este ha generado dinámicas no electorales. Ya sabéis que, bueno, el sistema electoral estadounidense es un bipartidismo casi perfecto, donde, bueno, entrar es un poco complicado, y bueno, donde plantean diferentes alternativas, donde cómo han ido haciendo cosas y han ido cuestionando, creando realidades en la calle, ¿no? Y luego también, bueno, había apuntado Murray Bookchin, ya lo he nombrado, pues bueno, uno que cuestiona el hecho de la comunidad y el hecho de la urbe totalitaria. Y al hilo de cómo concebimos las ciudades, pues hay gente como Mike Davis, por ejemplo, que ha estado trabajando en el concepto mismo de ciudad, en si verdaderamente ya no solo la sociedad en la que vivimos, sino hasta los lugares en los que vivimos merecen la pena. Entonces, desde ese punto de vista, lo que me gustaría, y ya me estoy yendo, lo que me gustaría es el plantear aquí verdaderamente si la realidad que vamos a alcanzar, si nos planteamos el voto, si nos planteamos la participación electoral y si nos planteamos el entrar de pleno la extrema izquierda, voy a incluirme dentro de la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, o los movimientos sociales en las instituciones, si esa realidad nos va a matar o nos va a hacer más fuertes. Y sobre todo, si podremos sobrevivir a esos movimientos sociales que, digamos, que, bueno, pues que pasarán de estar caldeados, como fue un 15M, como han sido otros movimientos, a simplemente estar fríos. Bueno, pues ya no intervengo más, luego durante el coloquio, pues eso, sigo hablando un poquito más. Vale, pues con todo esto y mucho más que se nos pueda ocurrir, pues hay suficiente para empezar a dialogar. Entonces, pues quien quiera hablar es libre de hacerlo. Hay personas que han venido de alguno de las organizaciones invitadas, pues es el momento también si quieren aportar otra perspectiva o plantear más dudas o afirmaciones, ¿no? Para que empecemos a debatir, ¿eh? Entonces, utilizaros el micrófono, aunque no es necesario porque estamos retransmitiendo todo a través de internet. Entonces luego podéis verlo subido en las redes sociales y demás. Entonces, si quien quiera comentar lo que desee, yo le paso el bicho este.
Bueno, estamos haciendo el círculo y enseguida continuamos. Bueno, ¿esto funciona? ¿Sí? Bueno. Vale, pues yo vengo del sindicato CNT, ya como ha dicho Chema, lo primero, veo que hay algún otro compañero por aquí también del sindicato, agradecer a la Pantera Rosa también a, o que nos haya informado de que había este debate para dar nuestra postura. No sé, evidentemente cada cual tendrá su opinión. Yo lo que sí que quería plantear aquí es empezar con una pequeña crítica o autocrítica al movimiento libertario y luego sacar alguna conclusión más que no ha salido. Lo primero, la crítica, que es que yo creo que el movimiento libertario en algún momento, y yo aquí tengo una opinión particular, que es que sobre todo tiene que ver con esto mayo del 68, se pasa a ser un movimiento de disputa real, o que se ve a sí mismo como un movimiento de disputa real de la gestión de la sociedad, se ve a sí mismo, que nos vemos a nosotros mismos, como un movimiento de protesta, como un movimiento de mera contestación, que es una perspectiva muy cómoda, pero a la vez muy poco. Bueno, entonces lo que hacemos simplemente es decir aquello que nos parece mal y realmente para nosotros como acto de autoafirmación sienta bien, pero nos condena a no poder llegar jamás a hacer aquello que nosotros sí que queremos, que es gestionar la sociedad de una manera diferente a cómo se gestiona actualmente. Y un buen ejemplo de esto es el enfoque que hacemos del abstencionismo, en la medida en que lo planteamos como un hecho puntual. Cada vez que vienen las elecciones, del contenido que sea, del ámbito que sea, no puede faltar la cita de los anarquistas y de las anarquistas con la crítica del sistema parlamentario. Y eso está bien, pero si nos damos cuenta, es el mismo discurso que se venía dando históricamente, es plenamente válido hoy, y poco hay, creo yo, que descubrir a ese respecto. Entonces, yo, a diferencia de Marshall, sí que tengo muy claro el no voto, o sea, sí que tengo muy claro que yo no voy a votar, pero tengo claro que yo abstenerme no es un hecho puntual ni un hecho que parta de la circunstancia de que no me convenzan determinadas personas que aspiran a entrar en una institución, sino que yo creo que debemos incardinar la abstención en un concepto más amplio, que es el de la disputa contra las instituciones. Es decir, por ejemplo, haciendo un paralelismo con eso que está de moda ahora, que es Podemos ha vendido el mensaje de que es el partido contra el oligopolio político del PP y el PSOE. Yo el otro día le decía a mis padres que el hecho de que yo me abstenga es porque yo, igual que quien vota Podemos quiere castigar al PP y al PSOE, yo lo que quiero es castigar al Parlamento, yo quiero castigar a las instituciones. Y evidentemente tengo una alternativa que oponer. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, evidentemente, como bien ha dicho Marshall, en mi opinión, que evidentemente tiene un sesgo sindicalista porque milito donde milito, es que a día de hoy, más que nunca, los poderes reales, los poderes materiales que provocan cambios y que determinan cómo es una sociedad, son poderes que están en manos privadas y no están en manos públicas. Y eso ha sido una evolución del capitalismo lógica, en la medida que el Estado liberal era un Estado que respondía a una realidad de clase social burguesa y que ha sido servidor de esos intereses. Entonces, yo creo que la perspectiva alternativa que se puede dar, al menos desde el anarcosindicalismo, es el decir que es mucho más práctico, al margen ya de corruptelas y demás, es mucho más útil que una sociedad tenga que responder a equilibrios desde el mundo del trabajo contra el mundo donde se toman las decisiones del establishment, que no el entrar dentro de ese mundo del establishment a disputar ahí ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque esto sí que se apunta en la charla y es absolutamente cierto, no ha habido jamás ningún movimiento de transformación social sin la sociedad movilizada. Incluso gobiernos teóricamente de izquierdas o que han provocado transformaciones que podríamos decir que sí que han sido reales, como pudo ser, por ejemplo, el Chile de Salvador Allende, no hubieran podido hacer absolutamente nada si no hubiera tenido una sociedad movilizada detrás. Entonces, al final, lo que vale realmente, la gente que realmente puede negociar, es el pueblo movilizado, el pueblo organizado. Una alternativa política muy de izquierdas, con un discurso muy radical, que alcance el poder político sin un pueblo movilizado, no valdrá para nada.
y si tiene un o se acabará integrando, y si tiene un pueblo movilizado, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿para qué queríamos desde el principio esa alternativa en el gobierno, si ya estábamos movilizados y movilizadas? Entonces, yo esto lo quería mezclar con una reflexión histórica, que es que creo que es interesante plantearse, claro, nosotros queremos una revolución total que implica cambiar muchas cosas, y por el camino vamos haciendo conquistas, vamos teniendo conquistas y retrocesos que son graduales. Y hay un debate, que yo creo que es un debate que podría cerrarse, pero lo cierto es que hay un debate en muchos ámbitos, más allá incluso de la propia izquierda o de los propios movimientos de transformación social, sobre si las medidas socializantes que en un determinado momento se pueden introducir son conquistas de la base o concesiones del poder. Que haya sanidad pública es una conquista de las trabajadoras y de los trabajadores, o es una concesión del poder para amortiguar eso. Bueno, yo creo que toda mejora gradual tiene un doble componente de conquista y concesión, que no será siempre un 50-50, dependiendo del contexto será un 80% de concesión y un 20% de conquista, o viceversa. Y un ejemplo interesante de esto, que podíamos ligar con lo que decía al principio, es, por ejemplo, yo recuerdo, tampoco soy historiador, pero bueno, creo que aquí todos tenemos interés por la historia, sobre todo la historia reciente, recuerdo un autor que decía que en el siglo XIX, cuando surge el movimiento obrero, en el Estado español, en Francia y en Italia, surge un movimiento obrero más con una impronta más libertaria, que además es un movimiento obrero bastante intenso en sus reivindicaciones y que también por ser países más empobrecidos quizá que los del norte de Europa, empieza a generar unas estructuras genuinas de la clase trabajadora, como son lo que inicialmente se llaman las sociedades de resistencia, que no eran otra cosa que agrupaciones que se dedicaban a ayudar al trabajador, al trabajador, porque en aquel momento se era muy machista, que quedaba en situación de desempleo, que caía enfermo porque no existía ningún tipo de prestación por incapacidad temporal, que quedaba despedido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quería plantear es que el primer Estado que introduce algún tipo de ayuda al desempleo en Europa es, curiosamente, la Prusia de Bismarck, que es muy poco sospechosa de tener ningún tipo de pretensión transformadora. ¿Por qué la Prusia de Bismarck introduce en el siglo XIX prestaciones a los desempleados alemanes o a los desempleados prusianos? Evidentemente no lo hace porque le preocupen las trabajadoras y los trabajadores de ese momento. Yo creo que lo hace por una cuestión de cálculo político, de decir, si yo sigo dándole la espalda a mi clase trabajadora nacional, como se le ha dado la espalda en mis vecinos del sur, lo que voy a provocar es que esa clase trabajadora se organice en estructuras que al fin y al cabo son de contrapoder y que me dispute a mí, como institución, la gestión de la sociedad. ¿Qué hago? Integro lo que ha permitido a esas estructuras crecer en las funciones del Estado. Con esto tampoco digo que sea intrínsecamente malo, lógicamente, que haya prestaciones por desempleo. Si ahora se retirasen las prestaciones por desempleo, yo sería el primero en salir a la calle a protestar. Pero sí que quiero introducir sacar a colación la importancia que para mí tiene el saber diagnosticar si una conquista material, si el qué va acompañado de un cómo que nos empodera, que nos es favorable, o si por contra tiene más de concesión que de realmente conquista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Igual estoy haciendo una exposición un poquillo confusa. Lo que quiero decir es, como digo, que el qué no es lo único importante, importa también el cómo. Se nos han metido una serie de urgencias electorales con el tema de que hay una situación de emergencia social, y es verdad que la hay, pero yo creo que esas urgencias electorales son tremendamente peligrosas en la medida en que todo lo que se nos conceda nos genera una debilidad estructural, porque todo lo que se me ha dado se me puede quitar. Si yo no he conquistado vía negociación, es decir, vía amenaza, al fin y al cabo. Yo tengo algo con lo que amenazar a las instituciones, una capacidad de movilización muy grande, una capacidad de presión económica real, y por tanto me siento a hablar y les digo, quiero, esta es mi tabla reivindicativa. Entonces, ahí puedo conseguir una serie de cosas que a lo mejor un partido de izquierdas me hubiera dado también, de todas maneras, por la vía parlamentaria. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Si yo lo consigo por la primera de las vías, no solo consolido esas medidas objetivas, sino que consolido también una capacidad propia de incidencia. Si yo consigo algo por esta otra vía, que es la vía parlamentaria tradicional, lo que me autoprovoco es una destrucción de tejido. Y en la medida que yo destruyo mi tejido, el día que por circunstancias de la vida
ese gobierno pretendidamente honrado deje de ser honrado o sea simplemente sustituido por otro, todo lo que tuve lo perderé. Entonces yo creo que ese es el análisis, creo que reivindicando cierto pragmatismo en la abstención que yo quería trasladar. Es decir, la abstención no es una mera cuestión filosófico-ideológica, que también, sino que es una cuestión de orden estratégico, entiendo yo, para el movimiento libertario, y que responde a cómo queremos nosotros construir las mejoras sociales que queremos implementar. Ya no me enredo más. Un repaso al principio de por gente que participa en colectivos. No me voy a presentar por la utilización del micro de internet, entonces simplemente voy a opinar y valorar y ya está, ¿vale? Yo también comparto la posición de no votar. Yo no quiero votar porque no le quiero dar privilegios a nadie por encima de los demás. Yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos de hacer si queremos cambiar las cosas, si queremos llegar a una igualdad y a una libertad entre los demás, es abandonar los privilegios que las clases sociales nos han dado. Y ser político, participar en un partido político, entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene privilegios. O sea, son personas que de repente tienen un asesor que le está diciendo qué es lo que no tiene que vestir, que le está dando la ropa, que le está... O sea, son pequeños detalles que en nuestro día a día ya nos diferencian. Entonces, veo... O sea, no... Conmigo personalmente eso no va, y políticamente tampoco, porque si todas somos iguales, nadie es más que nadie y nadie tiene privilegios sobre encima que nadie. Y las instituciones es lo que crea. Los funcionarios son personas privilegiadas con un trabajo para toda la vida, que te diferencia de un trabajador asalariado de clase obrera media-baja, porque esa persona va a estar insegura el resto de su vida porque no sabe cuándo le van a despedir o cuándo no. Y así un sinfín de ejemplos. Nada, solamente quería introducir el tema de los privilegios, de la igualdad entre todas y para conseguir la libertad, ¿no? Y mediante la anarquía o llegar a la anarquía, porque no sé si se había, yo no lo había escuchado todavía y quería introducirlo para la reflexión. Yo quería introducir el tema de la, no me voy a presentar tampoco, el tema de la contradicción en la que nos movemos. Mucho movimiento asambleario y mucho movimiento autogestionado, y resulta que luego todos vamos, o muchos, vamos a la subvención del papá Estado o del papá Ayuntamiento, llámalo X. Y el día que nos quita la subvención nos fastidia porque nos tenemos que rascar el bolsillo, propiamente nosotros. Y otra contradicción que existe dentro del mundo anarquista en el Estado español, la reivindicación que se hace de la devolución del patrimonio sindical expoliado con la... Durante la República y la guerra por la dictadura. Aquí en Aragón hay varios casos que todavía están en tribunales y demás, el famoso archivo histórico de la CNT, etcétera, etcétera, etcétera. Si el dinero no importara, o la economía importara poco, yo creo que a la CNT le importaría poquísimo esa famosa ley de devolución del patrimonio sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo diría una cosa al respecto, que hay que fomentar lo que se llama la abstención activa, es decir, el voto en blanco o el voto nulo, porque lo pones más difícil a los partidos que representan. Y daros cuenta de una cosa, los partidos que representan están subvencionados. Estas elecciones nos cuestan cerca de 1.000 millones al erario público, 1.000 millones de euros al erario público. Todos los partidos que saquen un voto limpio reciben 7 euros por voto válido. 7 euros por voto válido. Más luego la correspondiente subvención que les corresponda por mandar, si no estoy equivocado, por mandar la propaganda electoral y luego la papeleta electoral que llegará a casa posiblemente de los partidos políticos. Bueno, no sé, por aportar yo, es que la verdad es que también voy pensando mucho en estos temas de cara a que vienen las elecciones, y yo lógicamente no quiero votar, no sé si finalmente lo que ocurrirá, pero no creo que votar sirva para cambiar nada. También es verdad que ahora lo que está ocurriendo es que muchas de las personas que conoces, amigos tuyos, pues igual están en esos
en estos partidos, ¿no? Como pueden ser Ganemos o Zaragoza en Común. Y claro, al final es como una especie de voto de confianza que podrías dar a ellos en vez de a pero bueno, es legitimar un sistema que en el fondo no estoy de acuerdo. Pero también es verdad que, bueno, realmente si ponemos un poco los pies en el suelo, la única forma de conseguir un sistema igualitario y anarquista, o por lo menos desde la proyección histórica que conozco, ha sido cuando ha habido un vacío de poder o cuando ha habido un conflicto bélico. Entonces, la situación que está ahora no es ni una ni la otra. Lógicamente, las formas de... A mí me encantaría, por supuesto, que existiera un sistema de confederalismo democrático o formas que existen en otros territorios que además se ha comprobado que funcionan. Pero también me parece que si pues ponemos un poco con la realidad, que es que a veces la gente está pensando que si Podemos es un partido de extrema izquierda, cuando yo lo que veo es que no puede estar más rebajado un discurso dentro de la socialdemocracia, que es que ya China, de lo que esté, de lo que se asimila a los partidos del centro. Y incluso, o sea, bueno, comentaba con unos amigos de que decían de hasta que como que tuvo que decirlo iba al ejército, porque incluso se podía haber un posible golpe de estado, si, o sea, de tantas amenazas que están en los medios como La Razón o medios de derechas que lo están criticando tanto y ese discurso está calando tanto, que yo creo que es algo que no tenemos nosotros, o por lo menos la gente con la que me muevo en movimientos sociales, no estamos mucho en conexión con la gente que está fuera de esos movimientos sociales y con la opinión pública de todas estas cosas, ¿no? Entonces, si se piensa de verdad que puede haber un golpe de estado porque ganará Podemos, o sea, si la gente tiene miedo a Podemos como un partido de extrema izquierda, claro, pues me planteo dónde vamos a ir con ideas de confederalismo libertario y tal. Sin más, es una cosa que le doy muchísimas vueltas, porque en el fondo yo por otros movimientos sí que es verdad que estoy con gente que no tiene nada que ver en movimientos sociales y tal, y te das cuenta que rebajas tu discurso, pero no lo rebajas porque lo quieras rebajar o porque le quieras vaciar de contenido, sino lo rebajas porque es que si no es incomprensible. O sea, yo me pongo a hablar con... O sea, claro, le digo a la gente que ocupe casas en vez de que intentemos alquilar... Entonces, la gente, bueno, es que es soqueada, o sea, es una cosa que... Entonces, no sé, claro, que... Pero bueno, que es que esto hay que cambiarlo, probablemente hay que cambiarlo, que cómo hay que decirlo, cómo hay que transmitir este mensaje para que la gente no se vaya, pues, no, o sea, o no se eche para atrás o no se asuste, esas formas ya no lo sé, pero bueno. Lo planteo para seguir. Pues yo, a ver, dices que es como una... es bastante irreal, por la situación actual, el presentar iniciativas o proyectos de carácter totalmente libertario, como los de hace, pues... 40 años, los de los años 30, o que hace falta un contexto pues muy radicalizado, pues has dicho bélico, para que esto pueda ser asumido por la población, digamos, que está poco concienciada o politizada a estos niveles. Diría pues que antes se hablaba del tema un poquito metafísico, filosófico. Llevamos 40 años de sociedad consumista que ha hecho que queramos todo rápido, que queramos todo ya. Esto es un proceso, hemos llegado a tocar un fondo muy muy bajo. El volver a instalar o instaurar un mínimo este tipo de tendencias ideológicas anarquistas pues requiere un tiempo que no va a ser ni dos años, como el 15M comenzó a plantear. ¿Qué pasa? Que en seis meses no estábamos ya en un cambio de sociedad total, la gente ya se piraba, la gente ya se cansó. Si no llegan seis meses la cosa... voy al posibilismo electoralista. Creo que se requiere un periodo de tiempo muy largo y una interiorización de este tipo de, pues, de pensamientos y de prácticas para que esto pueda ser verdaderamente una alternativa real, como ya lo fue en esos periodos históricos. Entonces, de eso se trata, de lo que ya existe, darle fuerza y participar activamente, de crear igual cosas nuevas, siempre desde este ámbito libertario, más o menos purista, como queramos cada uno, pues con sus propias vertientes, pero el dar pie a estos posibilismos, insisto, no hace más que fragilizar aún más esta posibilidad de cambio, que tiene que ser a medio largo plazo. Esto no vamos a cambiarlo en seis meses ni en dos años, que a pensar en medio largo plazo para reinstaurar el anarquismo en la sociedad y sus consecuencias. Por eso, pasito a pasito y sin perder la esperanza, vaya, porque aún estamos ahí y se puede seguir.
Hola, buenas tardes. Yo no milito en ningún sitio, me llamo Nacho, no milito ni estoy en ningún partido político. He venido aquí con curiosidad, porque últimamente me está acercando mucho las ideas libertarias y el anarquismo. Entonces, yo lo primero que estoy viendo, perdonad que os diga, es que estamos todos muy separados. Esto ha sido así y no quiero cambiarlo. Estoy muy a gusto protestando. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si me dejáis opinar, este proceso, el proceso democrático que tenemos, que es bipartidista, permite una estabilidad estupenda para los mercados. Una estabilidad de los mercados, que lo que les interesa es que no haya revueltas, que todo el mundo esté contento, que tenga su coche, que tenga su tele, que tenga su trabajo medianamente estable. ¿Qué ha pasado? Que se han pasado, ha explotado la burbuja y de ahí vienen las revueltas. Pues las mareas, las protestas, como acabas de decir, si en 6 meses no se soluciona, esto se desinfla. Pero vamos a pensar un poco más. Una estrategia a largo plazo. Gracias a esas protestas han nacido estos nuevos partidos políticos. De izquierdas, de derechas, Podemos, Ciudadanos, Zaragoza en Común. Bueno, en lugar de quedarnos en yo no voto porque esto no va a cambiar nada, coño, votemos. Por lo menos el bipartidismo lo vamos a cortar. Va a haber nuevos partidos bisagras, va a haber nuevos cambios. Luego, cada uno con su conciencia, que si va a hacer lo que quiere hacer, si lo que ha dicho en la plaza lo hará luego en los estamentos, o si simplemente en los estamentos los van a dejar. Porque claro, entraremos en ayuntamientos, en diputaciones, pero luego que te dejen cambiar. Ten huevos para que no te digan lo que te tienes que poner. Hay gente que lo hace. Otros no. Pero me refiero que utilicemos esta táctica como una estrategia para conseguir algo. En lugar de, no, yo no voto. Coño, vota. Vota Falange. ¿Por qué no? ¿No? O vota en blanco. Es una opción perfectamente. O vota Izquierda Unida. No, no, vale, o sea... más difícil para un partido político con la ley DON obtener representación por el resto y se quedan a restos de obtener representación. Los partidos grandes, el tercero o cuarto representante, lo pueden tener muy difícil si el voto en blanco es alto en una provincia, ciudad o donde sea. Sí, no te quito la razón. Por poner un ejemplo, por la misma ley DON que tenemos aquí, nadie está quitando la razón a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que esta táctica que se nos está poniendo en bandeja, joder, no la desperdiciemos. La táctica de dar un voto a un partido que no sea el mayoritario para conseguir una estrategia que es dinamitar las instituciones entrando dentro. Estamos pensando que si entramos dentro de las instituciones seremos contagiados, seremos contaminados y no nos dejarán cambiar. Posiblemente no nos dejarán cambiar, porque como se ha dicho en la presentación, hay algo más elevado que las instituciones, que es el poder económico. La General Motors, el Fondo Monetario Internacional, Siemens, un montón de grandes compañías. Y seguro que no te van a dejar cambiar las cosas. Pero bueno, tenemos una oportunidad a huevo. Simplemente esto, ¿eh? Sino que directamente no las queremos. La forma que tiene el Parlamento, el Ayuntamiento, etcétera, igual yo no quiero esas instituciones. No, es que yo considero que las personas no las necesitan. Bueno, ya disculparás, no comparto casi nada de lo que has dicho. Me parece una táctica bastante errónea de base. Primero, por lo que comentaba la compañera, que
todo el Podemos, Ganemos, el Zaragoza en Común, los movimientos sociales, el 15M, que ya desde las plazas se vio claramente que había una gente que tenía tendencia claramente municipalista, claramente de tomar el poder, de meterse dentro de los resquicios con la intención de, ya veremos a ver, y había otra gente que estábamos claramente enfrente, que veíamos que ese sistema no llegaba a ningún sitio, que estaba podrido. Para mí todo esto no es más que el propio organismo genera sus mecanismos para justificar, no es que a partir de ahora sí, no es que esto genera esperanza. Eso que has comentado antes de que procura tener estabilidad, tenernos a todos en un no sé qué, al contrario, lo que quiere es vendernos miedo. Lo que precisamente genera es la precariedad, que es ahí donde el individuo se encuentra en, hostia, que me proteja a alguien porque estoy solo ante los elementos, ¿no? O sea, no es que nos haya pretendido una estabilidad en absoluto. Y yo cometí el grave error de creerme la cosa del voto en la... cuando se nos preguntó qué queríamos hacer con la OTAN. Entonces, ahí todavía me estoy dando de collejas porque vi la clarísima perversión de él pretender participar en algo que de base nace amañado. O sea, es que da exactamente igual quien se siente en el cajón. O sea, tengo compañeros que están ahora mismo peleándose el voto y yo lo discuto. Caso de que lleguéis, vais a abrir el cajón y os va a salir el manual de instrucciones para seguir sentados aquí. Entonces, me sigo planteando clarísimamente que no voy a volver a depositar un voto en mi vida porque es delegar mi propia participación. Lo que sí que me estoy cuestionando, y es en lo que tengo ahora mismo el debate interno, es en sí participar, porque ahora sí que se me dan mecanismos para poder participar de un modo crítico en lo que personas que se dicen comunes y que se dicen hermanas a mis movimientos sociales con las que he estado rozando, van a tener, creen o creemos, capacidad de articular algún pequeño cambio. Entonces, en esa diatriba de si mi participación va a legitimar un sistema en el que no creo, o un modo de comunicación con la ciudadanía, con la base, con el que no estoy de acuerdo, si mi participación va a sujetarla. Y por otra parte, lo que comenta Marc también, es, de alguna manera es una herramienta, es cierto, y está ahí. Entonces, me estoy cuestionando si cogerla para empezar a acabar, o decir, no, voy a esperar simplemente a asistir cómo se derrumba, o mirar a ver de qué mecanismo podemos forzar el que se vaya eso para construir sobre, si queda algún cimiento, otra cosa, o empezar a picar otros cimientos. Entonces, ahí es donde estoy, que no sé exactamente en qué, cómo enfrentarme a ello. ¿Qué hablo? Sí, habla tú. Sí que va esto, ¿no? Sí. A ver, yo vuelvo a lo que he dicho antes. Bueno, en primer lugar, la primera cuestión que surge en el tema de la lógica que creo que plantearas tú, como sería que votar puede ser complementario de algo más, lo primero que yo me plantearía ahí es lo que ha dicho la compañera, que lo pretendía decir yo y se me ha pasado también, que es el tema de los privilegios. No olvidemos que la gente de Podemos en concreto vendió cuando fueron elegidos para eurodiputados que iban a quedarse solamente con 2.000 de los 8.000 euros que les pagaban de sueldo en la Eurocámara. Y yo me pregunto, ¿y qué derecho tienen a quedarse con los 2.000 que se quedan? Que 2.000 euros no es un salario normal. 2.000 euros es un salario de rico. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, le pagaban 8.000 y se ve normal cobrar 8.000. Le pagaban 2.000. Es decir, en primer lugar, el tema de los privilegios. En segundo lugar, el tema de qué queremos hacer. Porque, claro, si lo que queremos es un cambio cosmético, un cambio que no sea... crear instituciones nuevas, si se acepta la palabra institución en el sentido más amplio que puede tener, como ente de vertebración social, porque yo lo que quiero es eso, es eliminar estas instituciones, pero eliminarlas por completo y colocar en su lugar otros mecanismos de vertebración social. Si yo quiero hacer eso, no me sirve para nada dar el voto a partidos como Ciudadanos o Podemos, que han salido aquí, que lo que son y lo que encarnan es un conflicto puramente generacional y nada más que generacional, con el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, ¿cómo es una postura de Adam Colau? ¿Cómo puede ser la postura de Alcalde Barcelona, que tiene un momento social de base, Adam Colau? ¿Qué va a hacer Adam Colau con Alcalde Barcelona? ¿Va a transformar la Alcalde Barcelona o no va a transformar la Alcalde Barcelona? Yo, si quieres que te conteste, no tengo una bola de cristal. Lo que te digo es lo siguiente, lo he dicho antes y me voy a repetir, que... por llegar a lo mejor yo no estoy haciendo un juicio de persona por persona. Yo no tengo manera de saber si Ada Colau o Pablo Iglesias o Albert Rivera o Mariano Rajoy son
circunstancialmente personas honradas, porque la verdad que mi capacidad de sorpresa no deja de renovarse en que te encuentras personas que de verdad se creen lo que dicen en los ámbitos más raros que te los podrías creer. Entonces, a lo mejor Ada Colau es una de esas personas que está ahí porque se lo cree. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es lo que he dicho antes. Si Ada Colau es una persona que se cree lo que hace y lo que consigue con ello es que, gracias a un triunfo electoral, el Ayuntamiento de Barcelona otorgue cosas al pueblo de Barcelona, lo que va a hacer es debilitar a los propios movimientos sociales que la sostienen. Porque en la medida en que algo se concede, el beneficiario de la concesión se acostumbra a que eso se le dé porque ha votado. Y eso, ese es el elemento cardinal. Yo no me abstengo por el alto nivel de corrupción que hay. Hombre, esto me viene muy bien, evidentemente, para intentar convencer a la gente en discusiones de bar. Es decir, no ves que son todos unos mangantes. No, no, yo me abstengo porque es que aunque fueran todos honrados, aunque fueran todos y cada uno de ellos honrados, incluso aunque no cobraran 2.000 euros los de la Eurocámara de Podemos, yo tengo muy claro que lo que se concede debilita. Tiene un componente estructural de debilitamiento y lo que se conquista empodera. Ese es el análisis central, en mi opinión, que conduce a decir, no, yo quiero voto de castigo a las instituciones. El voto de castigo a las instituciones es faltar a la cita con las urnas, no ir. Es el análisis que hago yo, ¿eh? No digo que todo el mundo lo tenga que pensar, que a veces me pongo un poco de mente. Pero ese es el planteamiento de fondo, realmente. Y vamos a plantearnos una cosa, que las revoluciones históricamente han sido eso. La Revolución Francesa sustituye un entramado social determinado por otro diferente. La Revolución Rusa tampoco nace de un proceso electoral, también sustituye un entramado social por otro diferente. Entonces, ¿queremos un proceso de transformación social profunda? Eso que se llama revolución, que además le queremos dar un contenido evidentemente diferente del de la Revolución Francesa y del de la Revolución Rusa, y ahí está nuestra ideología. Pues si queremos hacer eso, sí que hay un común denominador a toda revolución que se ha dado en la historia, que es eso, la sustitución en raíz y por tanto radical de un entramado institucional por otras formas de vertebración social nuevas, diferentes. Y si entramos en esa lógica, no, es que la cuestión es que no solo no coadyuva el votar a las nuevas alternativas que salen, no solamente no es un elemento de apoyo, sino que es un elemento de debilitamiento a ese proyecto que nosotros nos hayamos dado. ¿Qué es lo que yo quiero decir? No es que sea irrelevante votar a Podemos, no, es que yo lo que vengo a decir es que es negativo. Bueno. Bueno. Bueno, y hay una cosa que tengo, ahora que habéis nombrado a la Ada Colau, y una cosa que no sé si lo sabéis cómo funciona la administración. Por ejemplo, si Ada Colau sale alcaldesa de Barcelona, incluso por mayoría absoluta, no podría hacer prácticamente casi nada. ¿Por qué? Si, por ejemplo, ella que ha sido muy destacada con el tema de las hipotecas, dijera, bueno, aquí en Barcelona a ni Dios se le desahucia de su casa por no pagar la hipoteca. Y lo ordena. ¿Lo ordena qué? ¿Y el dinero para pagar los bancos esas hipotecas? Ella no puede hacer esa ley. Y aun suponiendo que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera dinero para poder hacerlo, automáticamente la secretaria o el secretario del Ayuntamiento, que es quien manda de verdad a nivel económico, no nos engañemos, es decir, no baja, no. No hay una partida presupuestaria para esto. Con lo cual, no te autorizo que gastes dinero. Con lo cual, no se paga, no se puede hacer. Y esto es así. Lo tienen montado de tal forma que por mucha película de indios que diga así, yo haré y regalaré y no sé qué, concederé, lo que sea, no se puede hacer. Simplemente porque no, la propia administración lo impide. Y lo digo por experiencia, no a nivel político, pero a otros sí con relaciones con la administración, ¿eh? O sea, que al hilo de lo que decía el compañero, que yo mi esfuerzo por lo menos lo quiero dedicar a empoderar a la gente, ¿no? A decirle, es que tú no necesitas que venga una tercera persona para que te dé una casa. Es que tú no necesitas, es que tú solito lo puedes hacer. Es que somos seres humanos plenamente capaces de hacer lo que queramos realizar. O sea, hazlo tú mismo. Y eso, si realmente la gente fuese consciente de eso, porque aún encima... Tú vete a cualquier barrio y ves a la mayoría de la población y dile en su vida cómo ha inferido un político y sus decisiones. En nada. Es que la gente se busca la vida, la gente se organiza sin saber que se está organizando, pero se organiza. La gente se apoya mutuamente. El vecino pasa hambre y la gente que
en sí somos solidarias, pues le presta su comida y así y viceversa. O sea, lo que hay que demostrarle a la gente es que no tiene que delegar el poder sobre su vida en nadie, que tú mismo tienes tu poder. No necesitas a nadie más. Y eso es fundamental. Y eso es donde yo creo que debemos emplear el esfuerzo, ¿no? En decirle a la gente, ¿no? Es que todos somos capaces de organizarnos, de vivir en sociedad, de hacer un zapato, porque igual a mí mañana me entra la curiosidad a ver cómo se hacen los zapatos, voy al zapatero y me enseña. Pues mira, ya se hace a zapatos. Y así constantemente. Y además, en España hay claros ejemplos en lugares o en... Bueno, hay claros ejemplos de autoorganización y de que no necesitan a nadie y a ninguna institución para organizarse en sí mismas. Y funcionan bien. Son espacios libres, seguros, abiertos. O sea, que es que sí, claro que se puede, que nos están aquí quitando todas las palabras los políticos entre los círculos y los que sí se puede, pero... Todo, todo. A ver, de lo que os habéis referido a vosotros, que tenéis dudas por conocer a... tener conocidos, personas, pues que os dan ese voto de confianza por conocerles. Pues sí, igual por pura empatía humana, pues tenéis esa especie de duda. Pero lo que decíamos antes, ese voto un poquito personal o humano va a afectar verdaderamente o va a posibilitar un cambio en vuestras vidas. ¿Va a ir al Fondo Monetario Internacional? ¿Va a ir al Banco Central Europeo? Yo creo que no. Se hace el símil de pues ese posibilismo de si le damos un voto al Ganemos, al Podemos, vamos a meter ahí una cuña, un sistema ya preestablecido, ya impuesto, a través del cual se comenzarán a hacer cambios. Yo creo que no estamos ni por asomo en esa situación posibilista o que se daba en lo que se dio en el 36 cuando las elecciones Frente Popular, que se dio esa grandes disensiones, o esa apertura al mundo libertario a ir a votar, porque haciéndolo pues se rompía el fascismo de una manera electoral. Ahora mismo no estamos ahí para nada. Si en el mejor de los casos un Podemos que va a obtener un 16%, el bipartidismo va a seguir. Esto mediático que a un momento dado se nos quería decir que sí que hay aspiraciones reales de que ese partido asuma el poder, pues no son reales. Entonces el plantearse, autoplantearse, si voto, pues igual cambia la cosa, no es para nada comparable a esa situación histórica que comentaba. Y por último, al contrario, creo que tomando esta iniciativa de ir a votar a unos que son mis amigos, que son muy majetes, que me dicen que sí, ellos desde dentro lo cambiarán, estamos fastidiando aún más ese poquito de tejido social que se ha mantenido, que ha ido desapareciendo en estas decenas de años a unas maneras alarmantes, que hacen que carezcamos de una mentalidad luchadora como antes se tenía, ahora no. El hacer esta acción de ir a votar dentro de unos meses contribuye a esa debilitación aún más radical. E insisto en lo de antes, no votar, seguir luchando desde abajo, saliendo de instituciones e implantando pues una alternativa que pasa por la autogestión, etcétera. Vale, yo puedo aportar otra cosa, que igual también nos empeñamos muchísimo desde los movimientos libertarios o anarquistas en intentar convencer a la gente. Y bueno, que la historia es que si ya estamos bastante gente convencida, pues que nos pongamos un poco manos a la obra. O sea, que si queremos funcionar fuera del Estado y del capitalismo, vamos a conseguir hacer las herramientas para no necesitar un trabajo asalariado, no necesitar de la sanidad pública en el caso de que consideremos que nuestros impuestos van destinados a ella, no necesitar de la educación tal como está. Quiero decir, yo rechazo las instituciones tal como existen ahora, pero es verdad que de momento tampoco tenemos otras. O sea, si me pongo enfermo no existe un hospital colectivo, ni existe, como existían antes, de alguna manera organizaciones comunitarias de trabajadores que cuidaban, ¿no? Entonces, yo pienso un poco más en el hacer y no tanto en intentar convencer y ponernos, que creo que desde colectivos estamos haciendo, ponernos manos a la obra en cambiar y por lo menos existir la gente que creemos en esto, existir al margen de los que desde luego lo rechazan confrontalmente sin entrar en un conflicto directo y funcionando.
Vale, por responder, no, la duda no era de si votar al amiguico porque lo conozco y a lo mejor puede hacer algo y va con buena intención. Yo tengo claro que no le voy a votar a nadie porque no voy a delegar mi responsabilidad en mi propia vida y en la del colectivo con el que comparto vida. Y cierto también que esto ha provocado un desactivismo brutal que todos estamos viendo en movimientos sociales de base, de que ahora mucha gente está empeñada en el asalto al poder en lugar de estar trabajando en el cotidiano día a día que se estaba trabajando hasta hace unos meses, ¿no? Ahora nos han puesto el caramélico, la zanahoria delante y vamos todos como burricos delante. Yo, la duda mía era si empezar a participar en intentar articular cambios concretos, no a nivel teórico, sino a nivel práctico. Una de ellas, por ejemplo, y es en la diatriba que estoy ahora mismo delante, es el intentar cambiar el urbanismo especulativo que tenemos ahora mismo, intentar reconvertirlo en un urbanismo social, intentar articular de alguna manera la posibilidad de que no se construya más si no es desde la propia ciudadanía. Desde una cooperativa de vivienda, o sea, solo articular suelo público, que siempre fuera público, o sea, introducir pequeños cambios de modelo, pero en pequeñas actuaciones concretas, empezar a permitir desde el forzando el discurso que ellos tienen, el discurso participativo de real de base, que es con el que están convenciendo a los millones de personas que no están aquí ahora mismo, pero que se están planteando a quién voy a votar, más allá del miedo de que, hostia, es que van a quitar la propiedad privada. O sea, más allá de esos miedos que está vendiendo la derecha casposa de toda la vida, empezar a decirles, por eso hablaba de una participación crítica dentro de este, ya que con personas, puedo hablar con personas de tú a tú, ya no serán estamentos aquellos que me caen muy lejanos, poder decir, a ver, vosotros habéis llegado aquí con estas promesas, habéis dicho que ibais a articular cambios en esto, ¿no? Entonces, os propongo una manera de articular de verdad cambios en esto, pero ir con proposiciones reales. Entonces, ahí vuelvo a manifestar mi duda, que no sé si eso va a sujetar el sistema o va a incidir de verdad en que mi entorno sea favorecido de alguna manera y de verdad tengan esa intención y esa capacidad de trabajo y ese acceso a recursos de todas, que no se nos olvide, con el que poder hacer cambios reales, o sea, cambios para que personas que ahora mismo están en la calle no estén en la calle, para que, o sea, buscar otro modelo. Hola a todas y todos. A mí este tema de los procesos electorales, para empezar, me gustaría quitarle un poco de importancia al asunto, ¿no? Ya sé que el tema de la charla es, y del encuentro es anarquismo y procesos electorales y hay que darle énfasis, pero creo que bueno, la historia un poco nos ha demostrado en este país en qué consisten y cuáles han sido las consecuencias de los procesos electorales, y entonces intentaría mirar este proceso electoral, que parece que lo estamos mirando desde una óptica como muy especial, intentaría verlo como un proceso que forma parte de todo el proceso histórico en el que las cosas van funcionando de esta manera, ¿eh? Está el aparato del Estado y está la administración, las administraciones, y está una forma de participación que es falsa, que son las elecciones, ¿no? Y yo creo que eso ha quedado como claramente demostrado. No me cabe duda de que hay personas en este momento y en este proceso electoral con muy buenas intenciones. Es decir, las conozco personalmente y sé que tienen muy buenas intenciones, ¿no?, a la hora de participar en los procesos electorales, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría sería pensar que primero estamos viviendo en la más completa de las contradicciones permanentemente. Es decir, nos planteamos que no a los procesos electorales porque no queremos ceder parte de nuestro poder, pero sin embargo participamos de trabajando para administraciones que dependen del Estado, compramos en lugares cuya venta fortalece el aparato del Estado, nos relacionamos de formas que favorecen un determinado aparato de Estado. Entonces, el proceso electoral, así solamente en vacío, se me queda un poco pobre, ¿no? Y enlazo un poco con la crítica que hacía el compañero al principio de todo. Proceso electoral, pues podemos plantear cuál es la actitud ante los procesos electorales, pero está clarísimo que hay que paralelamente a eso, tenemos que tener claro sobre qué tejido trabajamos y qué es lo que estamos dispuestas a crear, ¿no?, a partir de nuestra crítica de ese proceso electoral, ¿no?
Luego hay otra cuestión, y es que, bueno, yo recuerdo algún tiempo en el que se, en las manifestaciones y en los movimientos se tenía como muy claro que esto no era una crisis, que esto era una estafa. Es decir, que a lo que habíamos llegado era un sistema completamente orquestado y dirigido desde el poder, ¿no? Y sin embargo, últimamente se habla mucho de crisis y como si determinados procesos pudieran favorecer la resolución, ¿no?, de algunas de estas crisis, ¿no? Entonces creo que es importante no perder la perspectiva y saber que esta crisis es una crisis orquestada, organizada, que forma parte del capital, que enriquece el capital, que después de esto vendrá un periodo de otra forma y que después de un periodo de otra forma volverá otra vez a impulsarse otro modelo crítico para volver otra vez a recuperar el capital, los bancos se enriquecen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que romper pues un poquito por lo fuerte, ¿no? Un poquito por lo fuerte y a todos los niveles. Es decir, tenemos que empezar a plantearnos, yo creo que cómo vivimos, cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos trabajar, cómo nos organizamos para trabajar. Y entonces, en ese marco, el proceso electoral, yo creo que tiene, o la opción ante el proceso electoral, tiene un poquito de sentido, ¿no? Si lo desvinculamos de todo ese otro trabajo y esa consideración de que verdaderamente estamos en la más absoluta de las contradicciones, a mí el tema se me queda un poco como pobre. Personalmente no he seguido de cerca este proceso electoral, salvo por cuestiones emocionales. Es decir, porque hay personas que quiero, que se han organizado en torno a procesos electorales, y sí que es cierto que he visto cómo los movimientos sociales se empobrecían las asambleas, la participación, la creatividad, las acciones, porque muchas compañeras y compañeros, pues el día de la reunión tenían otras reuniones más importantes, que eran las reuniones de los grupos políticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión que cada uno hace sus elecciones, ¿no? Y supongo que también, pues a un tiempo de impasse, pues vendrá otro tiempo de mayor fuerza. Confío en que las cosas sean así, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco eso, ¿no? El que podemos definirnos con respecto a nuestro comportamiento, nuestra actitud ante el proceso electoral, pero desde luego no desvincularlo en absoluto del cambio global que nos tenemos que plantear para acabar verdaderamente con un aparato del Estado que no nos sirve, ¿no? Y de que a veces participamos de lleno, aunque no votemos. Pues si os parece lo dejamos aquí como muestra, pues es suficiente. Quería acabar la charla de debate lanzando dos preguntas para que nos llevemos a casa y mientras veamos ahí cómo nos inundan las calles de carteles, pues nos dé para pensar en otra dirección, ¿no? Y es una pregunta sería, ¿la apuesta electoral es reflejo no solo de la colaboración con ese sistema de participación o sistema político, no solo también de, podemos decirlo, de la ingenuidad o de la inocencia, sino de nuestra propia incapacidad por transformar o por eliminar el capitalismo desde abajo? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta, ¿estamos ofreciendo alternativas realmente eficaces, eficientes, transformadoras hoy por hoy? Desde la parte opositora a todo ese viejo modelo, o se es puro autorreferencialismo, simbolismo y testimonialismo, ¿no? De alguna manera situarnos en ese conflicto, en esa lucha entre la conciencia y la acción real, ¿no? Transformadora o revolucionaria. Y nada más, desearos, pues a quienes piensen votar, que el Dios don le cobije, y a quien no piense votar, pues que ahorre y acumule toda la energía posible, porque después del juego de trenos que nos espera, pues nos va a hacer mucha falta. Venga, gracias.